gente que ha hecho aquí porque me parece espectacular. O sea, la calidad del corte es magnífica. Magnífica. Vamos a completar este trozo de madera. Seguiremos con otras cosas. Espectacular la facilidad que tiene, lo liviana que es. Hay que seguir destacando la comodidad y la facilidad del corte. Voy a trabajar en esta zona para cortar este trozo. Es que fijaos. No es madera fácil, para nada. Vamos a ver un momento cómo está el filo.
Bueno, pues seguimos y la siguiente parte de la prueba pasa a ser crucial para la valoración final de la navaja. Ahora es a todo o nada, hasta aquí. Lo que puedo decir es que si de esta primera parte dependiera esta navaja, este modelo de Ruike, pues tendría todo para encumbrarse a la primera posición de mi lista. Hasta aquí. Hasta este punto está perfecta, quitando un fallo, una penalización en el ajuste, como habéis visto, pues por la retención de la hoja. Sí que va a tener una leve penalización por ese aspecto del ajuste, de la retención de la hoja, que ya habéis visto que ha cedido. Ahí está. Y como ya comentaba, parece ser algo común a este modelo de Ruike, ¿no? Es decir, por lo que sea, pues ha salido así. El modelo en general, no se trata de esta unidad, ha salido así de fábrica. Al principio pues estaba más rígida la navaja y no le pasaba, pero una vez que le hemos sometido a los primeros esfuerzos, pues ha aflojado en ese aspecto. Es lo único, pero considero que es justo también comentarlo, ¿no? En cuanto a retención de filo y en cuanto a comodidad, lo dicho, en esos aspectos la navaja está perfecta, es magnífica. En cuanto a la comodidad, en cuanto al manejo, es una navaja magnífica en ese aspecto. Hemos terminado pues lo que era la prueba de madera, que pasa con sobresaliente, además demostrando una gran solidez. Y cuando coges una navaja de estas en la mano con las cachas en titanio, pues la ves tan ligera y ves un material con esta suavidad que tiene el titanio, y da la sensación de no ser una navaja tan sólida como luego resulta, ¿no? Por eso he querido forzar un poco, hemos hecho unos esfuerzos laterales, he golpeado un poco y ya ves que la navaja está perfecta. Ni se ha inmutado y el estado del filo es impecable. Fijaros. La suavidad que mantiene en el corte es ya denota pues una retención de filo superior. Lo dicho, vamos al todo o nada, vamos a la parte última de la prueba, vamos al cartón. Vamos a un poco de cable, cuerda, un poco otros materiales, y esta es la parte que va a decidir todo. Vamos allá. Bueno, trataremos de dar el mayor número de cortes a cada pieza de cartón. Cartón doble, rígido, difícil.
un poco, así percibimos mejor si ha habido desgaste o no del filo, limpiando un poco por lo menos la zona del bisel. Parte de aquí pues ensucia el corte todavía un poco, este adhesivo. El estado del bisel en sí es prácticamente perfecto. A ver si lo podemos apreciar más despacio, más de cerca.